Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo pegar esta plaqueta pechera para una blusa o camiseta o polo aplicando una técnica que es muy fácil. Vamos a hacer paso a paso. Bueno amigos de YouTube, les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar. Acá tengo mi tela con el escote ya listo. Acá tengo bies, algunos dicen sesgo. Y acá tengo plaqueta. Esta plaqueta le he cortado de 40 centímetros de largo. Pero este lo vamos a cortar en dos. Lo pongo en dos. Y lo voy a cortar. Listo. Esta plaqueta es 8 centímetros. De lo cual le he planchado 1 centímetro por lado. Y lo he doblado. Y me queda 3 centímetros de ancho. Ahora lo primero que vamos a hacer es pegar este bies en el escote. Vamos, esta es la cara de mi tela y este es interior. Ah, el bies lo he cortado de 3.5 centímetros. Ancho de 1 centímetro vamos a pegar todo el escote. Tenemos que coser dando forma al escote, porque el escote es redondo. Ahora que nos quedó así, vamos a pespuntar todo el cuello. También vamos a pespuntar dando forma también. Así, así va quedando, parejito. Damos la vuelta a nuestra prenda, vamos a coser de esta manera. Con la misma prensa tela, volteamos. Y volteamos otro más. Así, así nos tiene que quedar. Así nos tiene que quedar, amigos. Así ve. Ahora vamos a sacar la mitad del escote. Voy a hacer un largo de 15 centímetros. Ahí te vamos a poner de esta manera. Uno abierto por acá y el otro abierto por este lado. De esta forma vamos a poner. Voy a girar así y los dos voy a poner para este lado. Así parejadito voy a coser a 1 centímetro.
Así tiene que quedar. Ahora vamos a voltear para medir la distancia hasta acá. Primero uno. Y vamos a marcar con la tiza justo en el borde. Y el otro, ya vamos a medir solamente con este nomás ya. Ahora vamos a cortar dejando 1 centímetro de donde que hemos marcado. Ahora este vamos a voltear. Como hemos dejado 1 centímetro acá, por ahí vamos a cerrar. El otro igual manera. Ahora volteamos. Que quede parecido a este. Así tiene que quedar. A continuación, vamos a cortar por esta línea. Solamente hasta acá, hasta el borde, nada más. De este borde vamos a entrar diagonal donde que hemos cosido hasta esta esquina en diagonal y vamos a abrir. De ahí pueden abrir con la piquetera. Ahora vamos a presentarle. Este va a entrar así. Una vez que lo acomodan en un lado, márquenlo. Y qué cantidad están poniendo en este lado para poner al otro lado también de igual manera. Acá hay 1 centímetro. Ese 1 centímetro. Igual manera en el otro lado también vamos a poner para que quede parejo. Entonces vamos a coser por este lado. Primero. Así tienen que quedar, ¿ve? Ahora el otro lado, igual manera. Es la misma operación es. Acomodan bien acá, introducen bien la tela para que no quede ese recogido.
así nos está quedando después de pespuntar. Mira. Así nos quedó. Ahora vamos a voltear. Vamos a cortar un pedazo acá. De este lado. Y luego vamos a voltear con este pedazo. Vamos a tapar para que quede así bien escondidito. Y este lo cortamos. Con lo que hemos dejado, vamos a cubrir de esta manera. ¿Ve? Y por ahí vamos a pasar una costura. Así ve, ya está escondido ahora. Bueno amigos, de esta forma hemos terminado pegar la plaqueta. Así nos ha quedado. Por interna nos ha quedado así, mira ve. Acá ya hemos cosido parejito, también nos quedó así, mira ve. Y este es parte cara, ahí está el cuello redondito. Acá se puede poner este de esta forma los botones. Ya ves amigos, la técnica que hemos aplicado es fácil, es cuestión de que practiquen nada más. Muchas gracias amigos por ver el video. Suscríbanse si les gusta el video, déjenme sus comentarios. Hasta el próximo video.